Buenas noches, qué pena, no se escucha, o no sé si soy yo sola. Buenas noches, a la compañera sí la pude escuchar, pero al profesor no logro escucharlo. Me pasa igual a mí. Lo escucho bien a usted, pero el profesor no, tampoco lo escucha. Probando nuevamente, ¿me escuchan? Sí, señor. No. Ahora sí se Perfecto, escucha. perfecto, profesor. Ok, listo, Edison. ¿El volumen está alto o normal? Está perfecto, está normal, está muy bien. Bien, les ofrezco excusas. Se me presentó un contratiempo con mis manos libres. Yo procuro ser muy cuidadoso. Inclusive estas uniones que son tan delicadas, uso estas bandas de plástico.
para prevenir que se tronche. Pero tal parece que es un problema del portátil. Ya he comprobado con más de un micrófono. Entonces me tocó hoy usar el micrófono incorporado de mi portátil. Listo. Bueno, entonces, respetados aprendices, damos inicio a la conferencia web 3, primera parte, preguntas iniciales. Por favor, quien tenga alguna pregunta y pueda usar micrófono, recuerde hacer clic sobre el icono en forma de levantar la mano para conceder el uso de la palabra de manera organizada. Y también atentos al icono en forma de rectángulo con pequeño triángulo, chatear, para estar atentos al chat. Listo. Entonces, bueno, está corriendo la grabación. Estoy verificando que esté corriendo la grabación. Muy bien. Bueno, entonces, atentos, preguntas y comentarios que pueden ser de público conocimiento iniciales. Adelante. Bueno, mientras se disponen a hacer las preguntas y comentarios, acá les muestro mi carnet. También les muestro mi silbato o pito. Siempre tener a la mano silbato o pito en caso de una emergencia, pues una acción al pito del personal de rescate lo puede auxiliar a uno. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario que pueda hacer el público conocimiento? Adelante. Estoy atento por chat y también para conceder de manera organizada el uso de la palabra. Bueno, estoy haciendo rápidamente una anotación. Bueno, respetados aprendices, en vista de que no hay preguntas y comentarios iniciales, pasamos a la segunda parte, con narración y orientaciones paso a paso. Bien, entonces continúo con narración, desactivo temporalmente webcams y procedo a compartir pantalla. Bien, ya me encuentro compartiendo pantalla. Voy entonces ahora con el archivo PDF que dentro de unas horas les compartiré que contiene la presentación. Permite un momento, estoy ubicando el archivo. Bueno, lo voy a ubicar de otra manera. Ya estoy procediendo a ubicar el archivo. Ok, bueno, no se preocupen, en formato PDF y lo compartiré entre unas horas. Así, acá está. Permítanme un momento, una vez voy a ubicar donde corresponde el archivo para facilitar su manejo. Aquí lo tenemos. Bueno, recordemos que para esta tercera semana del curso corresponde a la siembra y manejo del cultivo de aguacate. Respetados aprendices, tengan muy presentes, perdón, tengan muy presentes sus números de ficha de caracterización, al menos el último dígito, terminados en 4, 6 y 7. Bien. Desarrollo primero, introducción y metodología ya conocida. Segundo punto, primera parte, preguntas iniciales. Tercer punto, segunda parte. Aprendices con micrófonos y webcams desactivados. Narración, guía aprendizaje 3. Cuarto, desarrollo de la temática. Recorrido breve por el material, actividad aprendizaje 3. Quinto, resumen y conclusiones. Unidad temática 3, la siembra, el manejo del cultivo de aguacate. Sexto, recomendaciones finales. Pues de una vez me adelanto. Favor aprendiz, navegar y aprender diariamente en el LMS territorio. Séptimo, tercera parte. Entonces vamos ahora con guía aprendizaje 3. Sena.territorio.la. Voy a ingresar, pero ustedes ingresarán dentro de unas horas, por favor.
mientras tanto atentos a las instrucciones y narración paso a paso. Bueno, ya ingresé. Interfaz inicial. El curso. Menú herramientas a mano izquierda. Clic sobre contenido del curso. Clic sobre proyecto. Clic sobre actividad 3. Clic sobre guía aprendizaje 3. Clic sobre la unidad de contenido de territorio. Clic en guía aprendizaje 3. Guía, descargar la guía. Bueno, para verla en línea. Bueno, entonces, en esta tercera unidad temática, en actividad 3, tercera semana del curso, tenemos tres labores calificables para aprender. Tenemos como evidencia de conocimiento la actividad interactiva, siembra y manejo del cultivo. Básicamente es desarrollar, responder acertadamente todas las preguntas de esta actividad interactiva que se presenta en línea. Evidencia de conocimiento, wiki, manejo integrado de enfermedades, se presenta en línea. Básicamente es dar aportes sobre el manejo integrado de enfermedades. Y en unos instantes veremos qué es exactamente lo que se pide para hacer participaciones argumentadas y eficaces en el wiki. Y la evidencia de producto, procesos tecnológicos del cultivo. Atentos, para esta evidencia de producto, cuando tenga casi listo su archivo, donde desarrolla esta labor calificable para aprender, creado en procesador de palabra Microsoft Word, cuando lo tenga casi listo, fíjese en los criterios de evaluación, hace los ajustes finales para que le quede su evidencia de los procesos tecnológicos del cultivo de buena calidad. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Identifica los procesos tecnológicos en una plantación de aguacate de acuerdo a la normativa vigente. Aplica los procesos tecnológicos en una plantación de aguacate según las exigencias del mercado. Bien, entonces vamos a mirar en detalle dos de las tres labores calificables para aplicar. Entonces, vamos con el wiki. Entonces, basado en lo anterior y según sus conocimientos, mencione tres tipos de plagas o enfermedades que se presentan en el cultivo de aguacate. Tres especies o grupos de plagas animales o de enfermedades que se presentan en el cultivo de aguacate. Clasifícalos de mayor a menor importancia según el daño que producen en su región. Fíjese no solamente en el contexto nacional, sino en su región. Y justifique y argumente por qué hace esa clasificación de mayor a menor importancia sin grado de daño. Escriba su aporte en el wiki sin repetir opiniones dadas por sus compañeros. Tengan en cuenta que de hacer tres aportes y dos comentarios, un mínimo de tres aportes y dos comentarios. Bueno. En cuanto a la actividad interactiva, siembra y manejo el aguacate y responder acertadamente todo lo que se pide en este recorrido por esta actividad interactiva. Ahora, en procesos tecnológicos del cultivo, el informe individual escrito. Bueno, entonces continuamos con el estudio, damos continuidad al estudio de caso por la excelente labor que usted ha desempeñado en cada una de las actividades asignadas por la Federación Nacional de Aguacateros. Han decidido nombrarlo director regional. Su primera labor en este cargo es elaborar una guía técnica que cumpla con las siguientes características. Entonces, en este archivo que usted crea en procesador de palabra Microsoft Word, en el cual usted asume como su rol de director regional de esta federación, entonces indique los procesos tecnológicos a desarrollar en una plantación de aguacate de acuerdo a los parámetros técnicos y las buenas prácticas agrícolas. Y lo contextualiza en su región. Bueno, utilice fotografías o imágenes, moderado, número moderado de fotografías o imágenes. Pues para que su archivo finalmente no vaya a superar el límite máximo de 10 megabytes. Utilice fotografías e imágenes para mostrar la aplicación de los procesos tecnológicos en el mercado de aguacate con el fin de mejorar la calidad del producto. Bien, entonces, eso es lo que básicamente se pide.
Entonces, estos procesos tecnológicos van, vamos a obviar lo que es estudio de mercado, alistamiento, el manejo vivero. Acá, en esta evidencia de los procesos tecnológicos del cultivo, es a partir del momento en que usted hace el trasplante de los arbolitos injertados al sitio definitivo. Entonces, a partir del momento del trasplante al sitio definitivo y todas las labores que se dan antes de iniciar la cosecha, eso es lo que se pide que usted describa, analice en esta guía técnica. Entonces, guía técnica desde el trasplante de los arbolitos injertados a su sitio definitivo, pasando por las labores culturales, los cuidados que requiere el cultivo, el manejo sanitario y toda esta serie de actividades que se realizan hasta antes de iniciar la cosecha. Esto en cuanto a la guía de aprendizaje. Seguimos ahora con el material de actividad de aprendizaje 3, pero antes quiero mostrarle rápidamente el material de apoyo de actividad 3. Felicito a quienes ya han estado observando y escuchando los videos elaborados por el SENA sobre el manejo tecnológico del cultivo del aguacate por capítulos. Si no lo han hecho, aquellos aprendices que no lo han hecho, los invito a que observen y escuchen atentamente los videos del SENA de los capítulos 1 y 2. Para esta unidad temática, pues lógicamente corresponde este video, Manejo tecnológico del cultivo del aguacate, capítulo 3. Entonces, el SENA subió a su canal a uno de sus canales oficiales de YouTube, precisamente que se llama SENA, esta serie de videos del manejo tecnológico del cultivo del aguacate. Entonces, insisto para que por favor vayan aprovechando. Bueno, dentro del material de apoyo, pues aprovechen también toda esta serie de materiales. Bien, ahora sigamos con el material que es indispensable para aprender. Material 2 puntos, actividad de aprendizaje 3. Entonces, vamos con a recordar que hay versión descargable, pero dado que tengo internet ultra banda ancha, entonces voy con la versión interactiva, procesando, cargando. Entonces, las referencias, pues no las menciono porque pues en el archivo de resumen hago algunas precisiones sobre la bibliografía, las referencias bibliográficas. Y pues esta unidad temática 3, la siembra del manejo cultivo del aguacate, es algo densa. Entonces, la invitación respetuosa a los aprendices es a que ustedes, dentro de unas horas, quienes no lo han hecho, entonces háganlo. Quienes ya lo hicieron, lo felicito. Entonces, para que, por favor, dentro de unas horas hagan un recorrido con lectura comprensiva, pausada, tómense suficiente tiempo para todos los 6 temas que forman parte de esta unidad temática 3, la siembra y el manejo cultivo del aguacate. Por efectos de tiempo, acá en la conferencia web, hago un recorrido muy rápido destacando algunas imágenes, algunas ideas muy importantes. Vamos con el tema 1. La siembra al manejo del cultivo de aguacate. Una fotografía del huerto de aguacate. Permítame un momento. Menos mal que ya tenía conectado el cargador. Listo. Bien. Ok. Ya está. Ya conecté el cargador. Ya está recargando. Una pausa tecnológica. En este momento, pues no es conveniente haber dejado bajar tanto la batería. Normalmente se recomienda poner a conectar el cargador cuando esté en 20%, un poco menos, 20, 19%, hasta el 80%. Bueno, entonces, para que lo tengan presente, esto ayuda a mantener una buena vida útil de la batería del portátil. Bueno, entonces, acá estamos con el tema 1, procesos, actividades, producción, productividad y calidad de la fruta. Entonces, dentro de las buenas prácticas agrícolas, se hace un especial énfasis a la trazabilidad, es decir, al registro juicioso para hacer lo que pasa en cada serie, en las actividades que se realizan en el cultivo, para tener evidencia que se están haciendo las cosas bien. O si llega a darse algún problema, pues poder detectar en qué aspecto se falló. Por ejemplo, un problema en un lote de producto ofrecido,
si se detecta algún problema, alguna falencia, algún problema de calidad, si estamos, tenemos bien organizados nuestros registros, la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, podemos detectar en qué parte del proceso con precisión se pudo presentar alguna falla. Bueno, entonces la trazabilidad inicia desde el alistamiento, la planeación, la selección del lote, y esta trazabilidad, digamos, dentro de la finca va hasta la post cosecha de la fruta. Pero muy importante tener identificados los lotes de producción, de tal forma que si surge algún reclamo de algún cliente, entonces se pueda satisfactoriamente ubicar a qué lote correspondió y cuál problema se dio. Bueno, en cada fase se deben reflejar ver reflejados los parámetros técnicos y tecnológicos, pues de la medición y evaluación de ellos dependen los ajustes para la mejora del sistema y la vida útil del cultivo. Si tenemos un cultivo muy sano, muy bien manejado, pues lógicamente vamos a poder aprovecharlo más años. Vamos con la selección del terreno, que esto viene a ser como un repaso de lo ya aprendido en la unidad temática 1 y parte de la unidad temática 2, selección del terreno, tener en cuenta la zona de vida, las condiciones de clima y de suelo, la ubicación, la topografía, los suelos en cuanto a sus propiedades físicas, la textura, la proporción de arena, limos y arcillas que tiene un suelo. Entonces, de acuerdo a esta proporción, se puede de manera organoléptica, al tacto, determinar la clase de textura, el tipo de textura del suelo. En cuanto a la textura del suelo, para el aguacate se prefieren suelos livianos a medios, nunca suelos pesados. Los suelos pesados no son favorables para el cultivo de aguacate. Este es un aspecto muy importante de los grupos de tipos de textura del suelo. La estructura, preferiblemente granular. Profundidad efectiva, 50 centímetros. Mejor aún si esta profundidad efectiva es de 1 metro. También el nivel freático mayor que 1 metro de profundidad. Drenaje, muy importante que sean suelos con buen drenaje, que no haya riesgo de encharcamiento. pH, en términos generales, para suelos minerales, el rango apropiado para aguacate un rango de pH 5.5 a 6.5. Fertilidad, entonces ya hemos abordado varios aspectos fundamentales de la fertilidad. Sin embargo, en esta unidad temática 3 se hacen unas precisiones. Bueno, antes de sembrar, el análisis de suelos, preferiblemente análisis completo, caracterización más elementos menores. Vamos con el tema 2. También es un repaso relacionado con las unidades temáticas 1 y 2. El trazado del lote, cuando estamos en zona de ladera, en curvas a nivel, para proteger el suelo, para conservar el suelo. Bueno, recordemos que hay diferentes sistemas de trazado de cultivo, de cuadrado, de rectángulo, de 5 de oros, pero para aprovechamiento óptimo del terreno, el sistema trazado más aconsejable, no solamente para aguacates, sino frutales en general, es el de triángulo o tres bolillo o tres bolillos. Triángulo equilátero. Tema 3. Distancia de siembra o de implantación, que está muy relacionado con el trazado. Bueno, en términos generales, salvo excepciones, para aguacate, variedad Hass, la distancia entre plantas de 6 a 7 metros es la distancia más recomendada. Es decir, el número de plantas por hectárea entre 277 y 236 árboles por hectárea. Bien. Para la raza antillana, material criollo, que es muy aceptada en la comercialización nacional, en algunas zonas donde tenemos suelo de alta fertilidad,
copas de árboles bastante amplias, podría considerarse distancias de entre plantas de 8 metros. Bien. El ahollado, entonces, 1 a 2 meses antes de la siembra, preferiblemente 2 meses antes de la siembra. Siembra y la siembra, pues, que se hace en vivero, pero cuando ya el arbolito injertado, que ya está en condición, está con suficiente crecimiento y desarrollo, el momento en el cual, o la labor en el cual ya ubicamos el arbolito en su sitio definitivo es como tal el trasplante. El procedimiento del trasplante, que es muy importante, muy cuidadoso. Entonces, acá en esta secuencia fotográfica, pues, se dan indicaciones básicas de lo que debe ser un buen trasplante, con suficiente anticipación del ahollado, el montón de suelo, preferiblemente lo cubrimos con hierba cortada para que pues, no se nos pierda en ese lapso en que necesitamos que se aire el hoyo. Entonces, ubicamos el árbol. Si es una bolsa que ya cumplió su vida útil, que está en mal estado, pues la podemos romper, la rajamos en la parte inferior, luego en un costado, teniendo mucho cuidado de no dañar raíces. Ubicamos cuidadosamente el árbol en el hoyo, de tal forma que el cuello del tallo quede unos 10 centímetros arriba del nivel de la superficie. Entonces, agregamos suficiente suelo alrededor del hoyo y cubrimos. Y dejamos un pequeño montículo con una sección cónica de unos 10 centímetros de altura para prevenir encharcamientos y proteger el cuello del tallo. En muchos frutales, pero especialmente en aguacate, debemos asegurarnos que nunca se dé encharcamiento en el cuello del tallo, porque da condiciones propicias para el ataque de fitopatógenos, especialmente hongos. Bien, también es muy conveniente cuando se esté rellenando el suelo, rellenando el hoyo, pues hacer la fertilización al momento del trasplante. Se recomienda pues abono orgánico, materia orgánica bien descompuesta. Bueno, acá en este dibujo se ilustra muy bien lo que se este aspecto tan importante, el montículo, la sección cónica, que sea en lo posible de 10 centímetros de altura, sí, para que a garantizar que el cuello del tallo no vaya a ser afectado por encharcamiento. Y también al momento de agregar material cortado de hierbas, de arvenses, pues dejar un margen de unos 5 centímetros en el contorno. No dejar amontonado todo el material de cobertura viva o cobertura muerta en el cuello del tallo. Esto hay que mantenerlo despejado, de unos 5 a 10 centímetros a la redonda del cuello del tallo. Labores culturales, manejo de tutores. Al momento del trasplante, de una vez se coloca un pie de amigo, un tutor para mantener derecho. El arbolito debe mantenerse recto, derecho, que crezca exactamente en sentido vertical, su futuro tronco principal. El plateo, entonces, pasado un tiempo después de hacer el trasplante, bueno, pasado unas semanas después del trasplante, ojalá 5 días, se hace el recorrido en el lote. Si hay arbolitos que desafortunadamente no aguantaron el trasplante, que están demasiado débiles o han muerto, entonces hay un remanente por reposición que normalmente se toma el 1%, porque normalmente del vivero se traen arbolitos generalmente en muy buena condición. Se espera que sean cero o muy pocos los arbolitos que haya necesidad de reemplazar. Bien. Entonces, pasado aproximadamente 2 meses después del trasplante, se hace un primer plateo, pero a mano, preferiblemente a mano, y a prudente distancia de la base del tallo, pudiese uno ayudarse con machete. Lo importante es no
causar ninguna herida a la base del tallo ni al tallo como tal, ni a la parte de él en general. Podas. Hay diferentes tipos de podas. Pasado un tiempo después del trasplante, pues alrededor de unos 2, 3 meses a partir del trasplante, cuando ya ha sido exitoso ese trasplante, se ha establecido el nuevo huerto de aguacatero, entonces poda de formación. También, pues, si desafortunadamente dentro de los dos, 3 primeros meses empieza a haber ramas afectadas, entonces hacemos poda sanitaria retirando estas ramas enfermas o atacadas por alguna plaga o infestadas por alguna plaga. Bueno, entonces en los cortes aplicamos una pasta cicatrizante para prevenir pudriciones y en sesgo, en diagonal, para que el agua no se encharque, sino que escurra. Poda de mantenimiento. Entonces, esta poda de mantenimiento es muy relacionada con la poda de formación. Esta poda de mantenimiento se busca mantener aireada la parte central de la copa del árbol, que no haya entrecruce de ramas, autosombreamiento y que se mantenga una adecuada aireación. Bueno, recordemos que en la tercera parte habrá oportunidad de preguntar. Si surge alguna pregunta o comentario que pueda ser público conocimiento, por favor, van tomando nota y en la tercera parte vamos a mirar. Entonces, tema 4. Vamos para el tema 5. El abonamiento, la fertilización. Ya se han dado algunas pautas muy importantes de la fertilización con el manejo del suelo que se vio en la semana 2. Sin embargo, pues acá se hacen algunas precisiones sobre algunos elementos nutrientes esenciales para las plantas y concretamente en el cultivo del aguacate. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, elementos menores. Bueno. Resulta que pues, es muy importante el análisis de suelos, pero en cultivos de mediana alta rentabilidad, y ahí entra el aguacate para exportación, el aguacate Barajas se considera un cultivo de alta rentabilidad. Entonces se justifica plenamente hacer análisis foliar para ajustar con mayor precisión el programa y la aplicación de este programa de acondicionamiento de suelo y de fertilización del cultivo de aguacate. Entonces, ya con base en los resultados de análisis foliar, entonces nos fijamos acá en las concentraciones de nutrientes en las hojas para hacer la interpretación de este análisis foliar. Extracción de nutrientes también para la planeación y hacer un cálculo de la cantidad de fertilizante a aplicar. Pero esta información pues ya es bastante especializada, bastante técnica y normalmente la organiza un asistente técnico agrícola en que brinda el servicio de asistencia, asesoría técnica al cultivo de aguacate, la plantación de aguacate cuando hablamos de un cultivo bastante grande. Entonces, aquí están la extracción de nutrientes en fruta fresca, para árboles en plena producción. Entonces, cuando se requiere ajustar este programa o este plan de acondicionamiento de suelo y fertilización de cultivos, ya para cuando estamos próximos a la plena producción, entonces para esa fertilización tenemos muy en cuenta esta extracción de nutrientes. Entonces, la principal fertilización, abonamiento que hacemos a los cultivos es dirigida al suelo, edáfica, porque el principal órgano de la planta encargado de la toma de nutrientes es la raíz, la absorción de nutrientes con el agua disuelta en ella, nutrientes en forma disponibles. De manera complementaria, nunca reemplaza, es de manera complementaria la fertilización edáfica, la fertilización vía foliar, por la parte aérea donde entra el fertilizante a través de las hojas.
Tema 6. Bueno, entonces ya hemos mirado la importancia de la fertilización. También recordemos que se abordó algunos aspectos fundamentales del riego en la unidad 2, como parte de las labores culturales, las podas también. Y ahora, entonces, vamos con este tema 6, el manejo integrado de plagas y enfermedades, MIPE. Atención, algunos autores a las enfermedades, a los fitopatógenos, los incluyen en las plagas. Entonces, por eso queda una expresión más corta, manejo integrado de plagas. Bueno, en cuanto a plagas animales, insectos, plaga de tallos y raíces. Entonces, cucarrón marceño, porque es frecuente que los haya una gran cantidad de los adultos en marzo. Los cucarrones adultos en marzo. Y este es un grupo de plagas en las cuales hay metamorfosis completa. Huevo, larva, pupa, adulto. Bueno, cuando está en estado de larva, conocemos la lombriz relativamente grande, perdón, la larva relativamente grande, blanca, mona, de cabeza mona, lo que conocemos como la chisa o mojojoy, ¿sí? Y en su estado adulto es un cucarrón. Acá en aguacate, la especie más frecuente tiene este nombre científico, Phylloxera obsoleta. Entonces, afecta a tallos y raíces. Acá una fotografía de un cucarrón adulto. Y en algunos casos también se ha encontrado que puede afectar los frutos en formación, generando estas lesiones. Bueno. Bien. Trampa de mechón con OCPM. Y excelente noticia. Dentro de las estrategias de manejo integrado de plagas, concretamente para el cucarrón marceño, hay control biológico, bien sea con la bacteria Bacillus popile y también se puede usar el hongo benéfico Metarhizium anisoprium. Bueno, otra plaga. El taladrador del tronco y ramas, Copturomimus perse. Se escribe así. Es insecto pequeño, la larva es la que el estado de desarrollo que nos genera daño. Se alimenta al interior del tronco y de las ramas. Es la plaga que más daños causa en Colombia. Puede decirse que es la plaga animal más importante en general en Colombia. Entonces, es una plaga de mucho cuidado. Entonces, muy importante partir de un monitoreo muy juicioso en vivero para que el arbolito injertado que se trasplanta sea un arbolito completamente sano y donde no esté presente esta plaga. De todos modos, hay que hacer monitoreos semanales a partir del momento del trasplante y el periodo más vulnerable donde los arbolitos, cuando están iniciando crecimiento, si presentan el ataque a esta plaga, pues es gravísimo. Entonces hay que estar muy atentos a controlar oportunamente y frenar el avance de esta plaga, especialmente en los 2 primeros meses a partir del instante del trasplante. Bueno, en cuanto a esta plaga, afortunadamente también da oportunidad de hacer control biológico. Entonces, hay posibilidad de hacer un control biológico con Bauberia bassiana. Bien. Bueno, esto hasta el momento hemos hablado de insectos plaga, pero entonces en el follaje, aparte de insectos plaga, también hay otra serie de animales, otro grupo de animales diferentes a insectos que nos pueden afectarlas o se trata de los ácaros. Los ácaros pertenecen a la clase arácnida subfilum o subclase, perdón, subclase acarina. Entonces, aquí se destacan estas especies. Dentro de la familia Tetraniquidae, Tetranicus urticeps, Tetranicus bimaculatus, Mononychelus planckii, sin embargo, Oligonychus punicee. Sin embargo, bueno, también está Eriophis, el género Eriophis. SP se refiere a especie. Sin embargo, se ha encontrado de gran importancia y que con cierta frecuencia se está presentando en Colombia, Oligonychus jodersi. Entonces, esta especie es
relativamente importante dentro de los ácaros que afectan el aguacate. Aclaración, qué pena, no son insectos, son arañitas, pertenecen a su clase ácarica. Ahí fue, se presentó este error acá, no son insectos, son ácaros pequeños. Bueno, volvemos con insectos que nos afectan el follaje y también las flores en formación, las yemas florales y las flores. Los thrips tienen aparato bucal raspador, chupador, test. Raspan generando daño y cuando a través de esa herida sale la savia, entonces chupan. Y se destacan dos especies. Acá, pues, desde hace muchos años, en el año 2000, 2005, se habían identificado en el aguacatero estas especies, Heliotrips hemorroidales y Selenotrips fubrosinthus. Sin embargo, en años recientes también se ha logrado avances muy importantes en la entomología, con el apoyo de la biotecnología y la ingeniería genética. Resulta que ya se han establecido la secuenciación de ADN de muchas especies de TRIPS y recientemente fue publicado en Colombia en una tesis de doctorado de biotecnología. Se logró identificar claramente las diferentes especies de TRIPS presentes en cultivo de aguacatero en el departamento de Antioquia. Y también se destaca, muy importante, el género Franklinella. Durante algunos años, pues, se había caracterizado la especie Franklinella occidentalis, pero también se encontró en algunos huertos de aguacatero de Antioquia Franklinella Dahlia. Sobre eso hay un enlace donde podrán acceder a esa tesis de doctorado y muy importante porque se hizo una identificación muy clara de las principales especies de TRIPS. Y también se hizo identificación de algunos microorganismos que en un futuro podrán aprovecharse para hacer control biológico de los TRIPS. Bueno. Una fotografía representativa. Las escamas articuladas. Entonces aquí se destacan dos especies. Selenaspidus articulatus y Pseudoisnaspis boweri. Son insectos. Escamas protegidas. Aicetia ole y Chrysomphalus dictyospermi. Afortunadamente nos damos cuenta que aquí en el material de formación hay muy buenas fotografías que nos ayudan en la identificación de varios problemas sanitarios. El chinche, Monalonium, Monalium dissimulatum, y también está Molanolium belezangeli. Entonces, acá dos fotografías muy representativas de los daños de estos chinches. Gusano pega-pega o bicho candela, del género Platinota. Gusano canasca, Oiketicus kirby. Buenas noticias para plagas de insectos que pertenecen al orden Lepidoptera. Afortunadamente, se puede aplicar control biológico con la bacteria benéfica Bacillus thuringiensis variabacus tachy. Gusano comedor de hojas, gusano barba indio, Megalopyge porcílogo, gusano pollo Megalopyge lanatu, lanata, y gusano perro el naranjo Anquisiades papilio, familia Papilionidae. El daño depende del número de individuos, comedores de hojas. Afortunadamente, este grupo de plagas, cuando nosotros hacemos un manejo adecuado de la plantación de aguacatero, pues. Y permitimos la presencia de controladores naturales, permitimos que estos controladores naturales sobrevivan y actúen. Resulta que hay control natural realizado por pájaros y avispas. Vaquitas del follaje, Compsus. Entonces, acá se ven algunos. Y también, afortunadamente, control biológico con el hongo benéfico Bauveria bassiana
y el otro benéfico metadicional sople. Valverde Bastián es muy conocido ampliamente en Colombia porque se ha venido trabajando en otros cultivos, concretamente en cafeto y plátano, en cafeto, pues para el control de la broca del cafeto. Entonces, afortunadamente, hay varios proveedores en Colombia de Valverde Bastián, aunque pues también se puede hacer la multiplicación masiva de este hongo en finca, pero entonces tenemos un recurso muy valioso para aplicar también en el cultivo del aguacatero. Hormigarrera, se reconoce que esta plaga es muy importante, afecta a muchas especies de plantas cultivadas, pero afortunadamente se han desarrollado en las últimas décadas estrategias diferentes al control químico para su manejo. Bueno, en cuanto a insectos que atacan los frutos, el perforador del fruto, Ctenomaca catenifer, es del orden Lepidoptera, entonces también se facilita el control biológico con Bacillus, thuringiensis. Picudo del aguacate, Elipus lauri y Elipus pitieri. Aquí hay fotografías representativas del picudo del aguacate, su forma característica, su prominencia de la cabeza característica. Bueno, eso en cuanto a plagas animales, en cuanto a enfermedades. La principal enfermedad en Colombia y en el mundo es causada por un microorganismo que durante algún tiempo se consideró hongo, pero actualmente está catalogado como, está clasificado como un falso hongo. Entonces, el material en el resumen, pues hago algunas precisiones sobre la taxonomía, sobre la clasificación de este microorganismo. Y pues unas de las especies más representativas a nivel mundial es Phytophthora cinnamomum. Sin embargo, entre el género Phytophthora se han encontrado en Colombia algunas otras especies. Pero el manejo es muy similar. Entonces, muy importante trabajar plantas completamente sanas en vivero. Si desafortunadamente en vivero se detecta alguna planta que ha sido atacada por este patógeno, pues hay que descartarlo. Y durante los 2 primeros meses, a partir del momento del trasplante, hay que hacer juiciosamente monitoreo semanal para que, si se detecta algún arbolito enfermo, establecer las medidas de manejo para hacer todo lo posible por salvar ese arbolito. Pero si desafortunadamente eso no ocurre, pues habría que sacarlo de la plantación, del huerto. Entonces, se han identificado, se tienen fotografías excelentes que nos permiten diferenciar cómo es un arbolito enfermo en vivero. Pues acá hay dos fotografías representativas. En campo. En campo, a toda costa debemos prevenir el encharcamiento, por eso se insiste tanto en el cultivo del aguacatero, en la plantación, en el huerto, en mantener excelentes obras de drenaje. Bueno, otro microorganismo, este sí es un verdadero hongo, pertenece al género Verticillium, y pues ha tomado importancia, esta marchitez ocasionada por Verticillium, ha tomado importancia en Colombia, entonces hay que ser muy cuidadosos. Roña, es Phaseloma perse, entonces afecta las hojas, pero también se ha encontrado que puede llegar a afectar frutos en formación. Precipitaciones abundantes y humedad relativa alta en el ambiente. Entonces, cuando estamos en zonas donde hay lluvias abundantes en cierta época del año, humedad relativa alta, entonces necesitamos dejar un poco más de espacio entre los árboles. Habíamos dicho en cuanto a la distancia entre plantas de 6 a 7 metros. En estas zonas donde hay mucha lluvia y una humedad del aire muy alta, es decir, parámetro humedad relativa alta, entonces es preferible dejar mayor distancia entre árboles para favorecer la aireación, la circulación del aire dentro del cultivo y facilitar el manejo sanitario. Y dentro de ellos también en algunas enfermedades, pues, y plagas, pues la poda sanitaria. Mancha angular o mancha negra, Cercospora púrpura. Pero afortunadamente también, además de las medidas de control
que ya son ampliamente conocidas, también hay posibilidad de hacer control biológico. Ya hay un fungicida botánico que nos ayuda al manejo de esta enfermedad. Polvillo, oídium, homilio polvoso. Es de cierto cuidado esta enfermedad. Este microorganismo de género oídium es de un avance considerable. Considerablemente hay que detectarlo a tiempo y aplicar las medidas de control. Afortunadamente, hay un fungicida mineral natural, el azufre, entonces, y que es aceptado en la agricultura ecológica. Entonces, para la prevención y frenar el avance de esta enfermedad con azufre elemental. Mancha negra o antracnosis, coletótico esporioides. Este hongo, coletótico esporioides, es muy frecuente, no solamente en aguacates, sino en otras especies de árboles frutales. Entonces, es una enfermedad de mucho cuidado, pero si la detectamos a tiempo, podemos lograr una aceptada manera. Eso en cuanto a enfermedades. Ahora, en cuanto a arbences. Entonces, muy importante. Desde el momento del trasplante y durante los 2 primeros años, pues hacer un manejo de arbences oportuno, la hierba a mano en la zona de gotera o de plateo, a prudente distancia de la base de la planta, pues nos apoyamos para ciertas circunstancias con machete. Y ya para las calles, facilitando la formación de prados, entonces se va pasando la guadaña. Coberturas muertas, con cobertura vegetal muerta o mucho, sobre todo en la zona del plato. Y de paso, además de que frenamos el avance de las arvenses, también protegemos el suelo. Muy importante, nunca dejar el suelo desnudo, siempre cubrirlo, bien sea con coberturas vivas, por ejemplo, el prado, el maniforrajero, Araquis pintoi, y también las coberturas muertas, coberturas vegetales muertas. Bien, respetados aprendices. Ok. Reconozco el tema es algo denso, por eso me he extendido un tanto. Bueno, eso en cuanto a resumen. Me regreso. Recordemos que hago clic en el icono en forma de casita para prevenir que el sistema me saque cuando duro unos minutos sin navegar dentro del territorio. Paso rápidamente al archivo PDF. Entonces, desarrollo la temática, hicimos el recorrido. En cuanto al resumen de las conclusiones, voy a pasar muy rápido porque pues reconozco que me he extendido, pero ahí ya he puntualizado algunos aspectos muy importantes. Bueno, en cuanto a la topografía, para el trazado con curvas a nivel, pues está el caballete, algunos de ustedes ya lo conocen, muy utilizado en Colombia, pero también es de amplio uso, no solamente en Colombia, sino en América Latina, el agronivel. Y hay un documento excelente de Honduras. Acá está el enlace, donde está la secuencia paso a paso, diseño, fabricación del agronivel y su uso para el trazado con curvas a nivel. También hay un documento nicaragüense y también hay un video disponible en YouTube. Las propiedades físicas, las propiedades químicas del suelo, fertilidad del suelo, muestra de análisis del suelo, el riego, muy importante el riego. El trazado del lote. Ah, bueno, para el trazado del lote, quienes no tienen la fórmula del sistema de trazado de tres bolillos, aquí está. Entonces, para que la tengan muy presente. Bueno, acá se hacen algunas precisiones sobre la densidad de plantación. Este resumen. Entonces, por eso está indicado con negrita. En general, salvo excepciones para cultivos de aguacate variajas en Colombia, distancia entre plantas lógicamente entre surcos, cuando usamos el sistema tres bolillos triángulo equilátero, 6 metros a 7 metros. Lógicamente, si estamos en zona con mucha lluvia y alta humedad del aire,
en una parte considerable del árbol, del año, perdón, entonces preferiblemente dejamos 7 metros de distancia de 236 árboles por hectárea. Pero si estamos en una zona de una adecuada distribución de lluvias, donde son de muy rara ocurrencia los aguaceros fuertes, donde la humedad atmosférica no supera el 80%, que se considera una humedad favorable, entonces podemos tener mayor densidad de plantación de 6 metros entre plantas. Atención, árboles de variedades criollas que tienen la copa bastante amplia y que estamos en suelos de alta fertilidad, donde son árboles de copa bastante, que se extiende bastante, entonces podríamos considerar una distancia entre árboles de 8 metros para una densidad de plantación de sistema trebolillo de 180 árboles por hectárea. Ahollado. Para la fertilización de base hasta hacer el ahollado o también cuando se vaya a hacer el trasplante, al momento del trasplante, entonces se sugiere, se puede utilizar el fosfato diamónico. Entonces, la ficha técnica del fosfato diamónico, que aporta fósforo, muy importante el fósforo. Entonces, al momento del ahollado y también al momento del trasplante, porque nos aporta especialmente fósforo. El nitrógeno también aporta, pero especialmente fósforo. Bueno, entonces, durante la preparación de los hoyos, durante el ahollado, si con base en los resultados de suelos hay problema de acidez, entonces, con suficiente anticipación, la práctica de encalamiento o encalado. Bien. Manejo de tutores, poda de mantenimiento, hay un video en YouTube. Entonces, para el sitio de corte, pasto cicatrizante, acá hay un video al respecto. Sulfato de cobre para preparar la pasta bordelesa. Análisis muestra de calidad de agua para riego, acá hay un enlace al respecto. Elementos nutrientes esenciales para las plantas. Y atención, acá en este enlace se escribe muy bien el muestreo para análisis foliar en aguacate, que aunque es español, aplica para Colombia. Interpretación de resultados de análisis foliar, entonces aquí está, en el material de formación está, pero también tener en cuenta este enlace. Manejo integrado de plagas, tener en cuenta estos enlaces con más enlaces, plagas del follaje, escamas protegidas, orden Lepidoptera, Bacillus thuringiensis variacustaquia, aquí está un enlace muy importante, otro enlace sobre control biológico, las hormigas, manual de hormiga arriera, téngalo muy en cuenta, también control biológico de hormigas, entonces hay un excelente video en YouTube, también hay un otro enlace al respecto, ácaros, enfermedades. Entonces, para conocer un poco más en detalle, acá está el enlace para Phytophthora cinnamomum, un video importante, control biológico. Bueno, bibliografía. Acá está una bibliografía. Dentro de la bibliografía destaco actualización tecnológica, buenas prácticas agrícolas en cultivo de aguacate 2020, segunda edición, excelente documento. Bien. Dejo de compartir. Recuerden, respetados aprendices, que dentro de 12 a 15 horas después de terminar la conferencia web, daré a conocer la disponibilidad de la grabación específica, el enlace para aprovechar la grabación específica y el enlace para aprovechar el documento PDF del resumen. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero si alguien desea hacer una pregunta, comentario final, adelante. Recuerden, y con el forma de levantar la mano, quienes pueden usar el micrófono. Bien.
Pregunta o comentario que pueda hacer el público conocimiento, adelante. Nos queda muy poco tiempo, pero alcanzamos a responder alguna pregunta o comentario. Adelante. Estoy atento al chat. Adelante, Hernán Darío. Buenas noches. No, profe, yo tenía una preguntita sobre la pasta cicatrizante, pero veo pues que en el documento que nos deja lo puedo visualizar. Sí, exacto. Ok, listo, Hernán Darío, muy bien. Ahora, Julián. Adelante, Julián. No, solo iba a decir que todo estaba muy claro y el material complementario también, entonces muchas gracias. Bien, bien, con gusto, Julián. Otra cosa, la pasta cicatrizante, concretamente la pasta bordelesa y también el caldo viscosa, la pasta bordelesa y el caldo viscosa son aceptados en la agricultura ecológica porque el sulfato de cobre es de origen natural, de origen mineral natural. Bien, respetados aprendices, se nos acabó el tiempo, pero afortunadamente alcanzamos a cubrir. Te recuerden, de derecha a izquierda, vamos saliendo de manera segura. Clic salir, clic salir. Clic en el icono de forma de ojo y clic sobre la palabra salir. Ha cambiado de nombre de territorios a Sena. Puedo cerrar estas pestañas. Acá ya necesito también salir de manera segura de calendario Google o Google Calendar. Entonces, para tener esa precaución también con Google Calendar. Y lógicamente, la cuenta de correo electrónico Gmail, cuando la utilizamos. Entonces, salgo, vuelvo a entrar. Recuerden, respetados aprendices, que lo ideal es hacerlo diariamente o al menos una vez por semana. Entonces, el de borrar historial de exploración o datos del navegador. Entonces, icono en forma de tres puntos verticales, personaliza y controla Google Chrome. Historial, cuidadosamente me paso al siguiente listado, a la siguiente lista. Historial, borrar datos de navegación. Afortunadamente, en mi caso es solamente de hoy. Entonces, borrar. Borrar. Y en la flecha que casi completa el círculo de ese icono, cargar página de nuevo, y le reconfirmo al sistema los cambios realizados. Salgo y vuelvo a entrar, y cuando vuelvo a entrar, pues se mantiene ahí la navegación. Bien, respetados aprendices, se reconoce que esta semana es algo densa. Muy juiciosos, por favor. En la bibliografía, pues destaqué algunas cosas, pero dentro de lo que destaqué en la bibliografía, está algo muy importante, la actualización tecnológica del cultivo de aguacate en Colombia. Aquí, esta obra de Bernal y Díaz, pues es de varios autores, pero los recopiladores fueron Bernal y Díaz. Este es un documento muy completo, excelente. Actualización tecnológica y buenas prácticas agrícolas, BPA en el cultivo de aguacate. En este libro, bastante extenso, 777 páginas, pero para que está, para que precisen como referencia bibliográfica. Entonces, quiero destacar de este libro que importa especialmente para esta tercera semana del curso. Acá, establecimiento del cultivo, preparación del suelo, las labranzas, el ahollado. Las buenas prácticas agrícolas, nutrición y fertilización, funciones de los nutrientes. Aquí está, síntomas de deficiencia. Deficiencias de los nutrientes en aguacate. En el material de formación, pues hay muy buena información, pero acá se describe muy bien los síntomas visuales predominantes de deficiencia de nutrientes. Está esta tabla, pero también por los principales elementos nutrientes esenciales para las plantas, para el aguacate, están fotografías a color de los síntomas característicos para que, por favor, tengan muy en cuenta este material.
toma muestras de suelos foliares. Pues mencioné un enlace español de la metodología para toma de muestras para análisis foliar, pero acá también se hace precisión sobre el análisis foliar para tenerlo muy en cuenta. Bueno, análisis de suelos, el recorrido. Se toma su muestra. Su muestra de suelo por árbol. Zona de muestreo para el ano foliar y tercio medio. Entonces, imaginariamente dimos la copa del árbol de aguacate en tres partes. Del tercio medio de la planta es que tomamos las muestras de hojas para el análisis foliar. Hojas para muestrear. Aquí está. Las hojas que nos sirven para recolectar las muestras. Niveles nutricionales. Listo. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, en cuanto al manejo sanitario, el manejo integrado de plagas y enfermedades. Entonces, aquí hay una descripción con fotografías muy completa de algunos problemas sanitarios. Pero quiero destacar acá la pulición de raíces marchitas por Phytophthora. Página 603. Entonces, ciertamente es ampliamente conocido desde hace muchos años esta especie, Phytophthora cinnamomum. Sin embargo, en la taxonomía moderna de este falso hongo se ha caracterizado Phytophthora cinnamomum, variedad cinnamomum, que es característico en aguacate. Y también están estas otras tres especies, Phytophthora citricola, Phytophthora hebe, bueno, esas otras dos especies. Y como tal, el género Phytophthora fue caracterizado por Devaney, pues, para tener esto presente. Entonces, son realmente tres especies de gran importancia dentro del género Phytophthora. Los síntomas. Acá vemos unas excelentes fotografías a color con una amplia descripción de esta sintomatología. Manejo genético, manejo cultural. Muy atentos con estas indicaciones del manejo cultural. En semillero, en vivero. En montículo. Por eso, en la sección cónica o montículo, por eso insistí tanto, porque esto es muy importante como estrategia para prevenir el ataque de este pseudohongo. Y también la desinfección de la suela del calzado, las botas. Cuando ya está presente la enfermedad, hasta cierto punto en estos árboles enfermos se pueden hacer algunas, entre comillas, cirugías, tratamientos de desinfección de las heridas para frenar el avance y en algunos casos se logran salvar los árboles de aguacate, se logran recuperar. Acá, en esta figura, también se destaca la recuperación. Si sí es posible recuperar árboles, es dispendioso, pero es posible. Bueno, quería destacar eso especialmente. Y hay un documento del SENA, muy bueno, conceptos de fertilización para el cultivo de aguacate. Entonces, he ampliado la bibliografía, ya la compartí por correo electrónico y también está incluida esta referencia bibliográfica para que la tengan presente, por favor. Bien, respetados aprendices, fin de la conferencia Web 3. Muchas gracias por su atención, éxitos, adelante, juiciosos y hasta pronto.